Hola, hola, muy buenos días, sean bienvenidos a Sopitas FM. En este viernes de muchos lanzamientos musicales, hay nuevo disco de Katy Perry, por ejemplo, hay nuevo disco de Phoenix, Taylor Swift regresó todas sus canciones al streaming. Me encanta la pelea, decirles, la pelea entre Katy Perry y Taylor Swift, que Taylor Swift sacó todas sus rolas de los servicios de streaming. Y hoy que Katy Perry saca nuevo disco, dice, bueno, pues las vamos a regresar nomás para, pues nomás para molestar. Pero bueno, ese Catfight es lo mejor. Pero bueno, ya les decía, hay nueva música, estamos de estreno, tenemos los nuevos stickers de Sopitas que luego les vamos a estar pasando. Y también hay un EP que pueden encontrar desde tempranas horas de este viernes en las diversas plataformas de streaming, editado por el sello canadiense Arts and Crafts, se llama... Permanent Impermanent. Bueno, o sea que era algo así. La idea. Exactamente. Está Chris Cohen con nosotros esta mañana. Bienvenido, mucho, felicidades, mucho Chris. Después de, ¿qué fue? ¿Tres, cuatro años del Song for Yoshimi? 4 años, ya se pasa de volada. Wow. Sí, se fue muy rápido y en. Pues en este tiempo de entre arquitectura, corrida y demás, es el tiempo que le puedo dedicar es poco, pero bueno, no tengo prisa y me interesa más hacerlo pues con más calidad y más profundidad que por un rush de tiempo, ¿no? Exacto. Oye, Permanent Impermanent, lo venía escuchando ahorita en el radio, está en el radio, en el coche, está en Apple Music, está en Spotify, y me llamó mucho la atención que además siento que a últimas fechas los artistas, los grupos lanzan canciones y luego sacan EPs, pero muchas veces esos EPs me da la sensación de que son se conforman como por pedacería, ¿no? O sea, como, okay. Pues ya tenemos 3 rolas hechas, pues ármate ahí un EP y que salga. Permanent me da la impresión y esto no te lo había comentado fuera del aire. Okay. Sorpresa. Pero siento que tiene una misma línea. Suena uniforme a lo largo de las 4 canciones. Sí. Y me parece que justo como que retoma esta idea de un extended play, de un EP, que gira en torno a una idea, un sentimiento que te lleva a un momento y a un mood en particular musicalmente. Sí, totalmente. Pues creo que el origen de eso, aunque no fue una guía muy clara, fue... tratar de transmitir el mensaje del título, ¿no? Que es pues hacernos conscientes de lo impermanente, ¿no? Esta filosofía budista como del endlessness, del samsara, que las canciones te invitan a reflexionar sobre por qué estamos aquí y que tenemos que estar muy conscientes de que nada es permanente. Suena obvio por el título, pero constantemente nos estamos como decepcionando o agobiando en el día a día por la manera de que no se cumple una cosa o que se acaba una cosa, y al final lo único seguro en la vida que tenemos, lo único es la muerte, ¿no? Y entender como este cambio constante y vivir en este cambio constante es lo que dio como el origen de la idea. Y ya en el proceso musical, a través de elementos como el lucubanjo, el cello de Billy, que es increíble, como que le da también esta pues continuidad y secuencia, ¿no? A la idea de un solo EP y no una pedacería de canciones. Exacto, y ahorita mencionas que está el buen Billy, pero también hay otra colaboración, ¿no? Está Ale Moreno. Sí, está Ale Moreno, saludos Ale, de Ruido Rosa, que también... lo interesante del proyecto fue que a lo largo de estos 4 años, pues, se fueron sumando gentes, ¿no? Empezó como un proyecto muy personal y muy chico. Que además eso me parece importante, creo que vale la pena compartir esa historia, porque tú lo mencionabas al principio, tú eres arquitecto, lo corres y luego te gusta mucho la música. Sí. ¿No? Eres un gran fan de la música, coleccionista y demás, y decides... empezar a relacionarte con la música de una manera más activa, como muchos de nosotros probablemente lo hemos hecho con una guitarra en casa, pensando, tratando, no sé, tocando covers a lo mejor. Sí. Y luego como que dices, bueno, quiero expresar algo y empiezas a generar tus propias rolas. No porque
quieras ser famoso, no porque, sino porque sientes como esta necesidad de comunicar. Pues está padre echar un par de rolas. Exactamente. Y luego eso te llevó a sacar, ¿este es tu tercero? Mi segundo. Ok, sí. Pero es que antes de Song for Yoshimi hace tres años había sacado algunas rolas. Sí, saqué un par de canciones. El proceso empezó, desde chiquito haciendo fiestas de ochentas con covers, estar con el grupo como cualquier. Así de... Como divertidos, y Boy George Exacto. Y luego en 2003, que muere mi hermano, pues un poquito como en este de como introspectivo, como que me refugié mucho en la música para empezar a componer y meterme un poquito a, pues como a sacar mis demonios, ¿no? Y un amigo paralelo a eso estaba haciendo una película y me dijo, oye, ¿por qué no haces una canción? Bueno, la canción que ya escribiste, ¿por qué no la sacamos en esta película? Y a partir de ahí, pues, empecé primero con una maquinita así, casi la guitarra directo conectada a la computadora, como tema muy casero. Ajá. Y fui averiguando más lo que existía, el Envox, el Pro Tools, y luego ya con un amigo con Torta, que creo que también lo conoce. Ajá, claro, saludos al buen Torta. Pues llegué un día, le enseñé la canción para la película, me dijo, pues, está muy padre, te la podría mezclar, pero pues, si tú grabaste todo y un amigo, Rodrigo, que grabó las baterías, y Rafa, ¿por qué no la graban en un día? Y pues ya para que esté como profesional. Y pues ya cuando llegué ahí al estudio dije, puta, esto es algo que tengo que seguir haciendo. O sea, ya no más de hobby, de tocar en mi casa, como dices, sino de hacerlo bien, ¿no? Hacerlo un poquito más profesional. Y bueno, ahí con mi grupo, pues tenía canciones que parecían Black Sabbath, otra Metallica, otra... O sea, el bandazo de... Pues de exploración musical, ¿no? Porque una cosa es tocar un instrumento y dominar un instrumento, y otra es componer, que es otra disciplina totalmente distinta. Claro, 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 claro. Y otra es grabar, que es otra totalmente distinta. Entonces, ya después de tocar, creo que tocamos como 3 años con el grupo, con Dry, y tocamos en el Lunario y en el Imperial varias veces y demás, ya cada quien agarramos nuestro camino. Yo quería más como un poquito este sonido que tengo ahorita, y así salió Songs for Yoshimi. Paralelo un poquito a esto, Juan Carlos Lozano, saludos, Juanquis, sí. Me había invitado a toda la grabación de su disco, último disco, y ahí conocí a Phil, y con Phil, viendo todo el proceso del estudio, empecé a explorar, y me gustó mucho toda esa parte, y pues así salió Songs for Yoshimi, que se lo enseñé a Mijangos. Y me dijo, ahora pues, está padre, y ya salió ahí con... Noise Love. ¿Sigue existiendo Noise Love? Yes. Pues... O está en nuestros recuerdos, o sea, podemos decir en paz descanse. O sea, porque Noise Love como que retrata un momento muy particular de la escena musical mexicana, ¿no? Sí, totalmente. Pues creo que ahorita está como más en... Como inactivo, trayendo a grupos, okay, a conciertos, pero ya no como... Como sello. Ya no como sello. Y pues este disco se lo enseñé, ya, bueno, empecé a grabar todo el proceso, lo invité a Billy, que le dio todo un toque increíble. Sí, que Billy, que está aquí como niño castigado, saluda, Billy. Hola a todos, ¿cómo están? Me tienen castigado. Sí, así de... No, pues sí. Es el momento de Chris, está de estreno. Y a Billy lo conocí en Songs for Yoshimi para una presentación en acústico que hicimos, y fue increíble, ¿no? El proceso del, como este diálogo entre guitarra y cello, como que le da un toque muy padre, y ya para este proyecto, pues desde el inicio estuvo ahí en todo el proceso de la grabación. Desde el principio. Hace mucho, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sí. Chris y yo. Así es. Oye, ¿y cómo es componer en cello? Pues no compongo propiamente, sino más bien agrego, que es distinto. O sea, sobre algo que ya está hecho, en este caso algo que Chris hace, trato de entender más o menos su idea, su discurso, y sobre eso trato yo de aportar algo que sea congruente con lo que está diciendo Chris. Pero bueno, pues como es en cuestión técnica, pues... Pues no es difícil. Pues tocas el chelo y ya, güey. Sí. Así de sí. No, pero, o sea, sí entiendo más o menos como por dónde tiene que ir la cosa. No puedo tocar
no sé, algo súper, súper, súper virtuoso y ser protagónico el chelo porque ese no es el objetivo. O sea, cuando tú estás acompañando a algún artista, algún cantautor, pues tienes que entender tu papel como de acompañante y de aportar y de soportar esa idea más que robarle el protagónico. Exacto. Muy bien. Y con Ale el proceso fue muy interesante porque pues como esta era de como conexión de redes sociales, éramos como amigos en Ajá, me Facebook, deja de. Instagram, pero de que conoces y de repente das like esporádico y ya la había escuchado cantar y me encantaba su voz y dije, pues lo voy a escribir y fue un día así, creo que era su cumpleaños, y yo, feliz cumpleaños Ale, oye, estoy haciendo un proyecto, ¿te interesaría? Te mando las canciones ahorita que estén listas y me avisas. Me dice, ah, pues órale, mándamelas y vemos. Y ya le mandé dos tracks y me dijo, órale, está padre. Y así el corte B al siguiente día, bueno, un par de días después en mi casa, así, hola, mucho gusto, mucho gusto. Y ya en una hora sacó unas tomas increíbles de dos de las tracks y ya fue que dije, no, oye, pues mejor también, ¿por qué no te late y te avientas estos otros dos tracks, ¿no? Entonces fue este proceso como de colaboración, como muy espontáneo y que, como esta conexión, esta como multidisciplina, ¿no? Que creo que es algo importante que se tiene que dar en todas las ramas artísticas. Como arquitecto me pasa que es como una disciplina celosa y muy egoísta. Entonces, hizo un proyecto un arquitecto y este es mi proyecto y es difícil colaborar y nos sentimos amenazados por la Sí. colaboración cuando en realidad la colaboración es algo que suma, ¿no? Y lo he visto con Michelle Rodkin, que me invitó a una plática increíble en Toronto. Saludos, Mitch. Y es eso, es entender que las disciplinas artísticas tenemos que crear esta sinergia y colaboración y que la colaboración suma y no resta, ¿no? No es como que cada quien queremos el proyecto, sino al revés. Claro. Oye, con Phil Vinal, Con Phil además. Vinal. Pues fue muy interesante porque ya una vez las tracks más o menos terminados con el chelo de Billy y las voces de Ale, le escribí igual, ya lo conocía por el tema con Juan Carlos de su disco y le dije, oye Phil, tengo esto, es un proyecto personal que me encantaría que me lo acabas de producir y mezclar. Y me dijo, pues vente un día al estudio, lo escuchamos y ahí platicamos. Y se lo enseñé y pues, le gustó bastante. Me dijo, you're a very darky person. Yo sí, no, según yo soy buena onda y tal. Pero, me dijo, órale, pues va. Ahorita estoy terminando de mezclar este disco. Creo que era un disco de Enjambre. Y pues déjamelo y lo vamos haciendo en los huecos que tenemos y tal. Y pues al final todo su aportación fue darle como este CinemaScope que le denominaba él, y fue procesar todas las guitarras, todos los bajos, el cubanjo, las percusiones, los pads, todo como que volverlo a meter por las consolas, por amplificador, para darle este sonido análogo, y pues al final quedó como algo increíble. Bien. Y ya terminando, me recomendaron mezclarlo con Harris Newman en Montreal, que es como un mastering studio que lleva años, que hace mucho trabajo análogo. Entonces también como para Okay. acabarle de dar esta misma sensación y como estética que le había dejado Phil con el mastering ya quedó así muy, muy padre. Y pues en el proceso también lo estuve platicando con Oyuko y con Andrés, Ah. con el güero. Me dijo, pues órale, está padre. Entonces, Jálatelo. al final fue como un proceso medio, pues sí tenía una intención, que era la intención de comunicar este mensaje que platicaba, pero al final fue un proyecto que se fueron sumando y sumando y fue como amarrando, ¿no? De algo que fue chiquito y fue como. Buenazo. Pues escuchar algo, ¿no? O sea, vas a tocar algo. O Sí, sea, ya prepararme. platicamos mucho, ya, ¿no? A ver, Sí, ya ya de qué se que venga el trata. Exacto. que Sí, el primer sencillo que sacamos, Enter the Void, es una versión acústica y ya luego nos echamos un cover okay, sorpresa. va. A ver, Buenísimo. está con nosotros Chris Cohn, su nuevo EP ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Yo qué hago, yo me salgo. Ah, micrófono, okay, muy bien. Ahí está. Sí, yo soy el atril. Va.
emptiness of mind. No thoughts or feelings on foreground. Breathe in, live your present life. Enjoy the silence of our mind. Forget, or you shall not grow fast. Forgive, forget about the past. We die, really nothing lasts. Happiness, a state of mind. Present life, enjoy the silence of our mind. Laughter, our mind enters a void. Stop waiting for happiness to come. Enter the Void, se llamó la canción. Enter the Void, exactamente. Stop waiting for happiness to come. ¿No? O sea, deja de esperar a que llegue la felicidad. Así ¿Y es. Cómo no querías que Phil Vinal te dijera que eras una persona dark? Sí. Es curioso, pero también lo estaba platicando con un amigo. Le decía, pues Phil me dijo que era como dark y según yo soy lo contrario, ¿no? Como... soy una persona feliz, con positiva, pero creo que también el hecho de estar como en constante contacto con este darkness o muerte o tal, es lo que me hace como más consciente para poder ser como pues más feliz, ¿no? Al final creo que todo el mensaje es tratar de que seamos lo más felices. Cada quien tenemos nuestras maneras de buscar la felicidad en lo que hacemos, en nuestras profesiones, en lo que nos gusta viajar, o si queremos hijos o no, o perros, o bla, bla, bla. Pero al final, lo más importante es como que estar presentes, ¿no? Y ese es como lo más importante. Mientras más estemos viviendo este momento, pues más lo disfrutas y no estás pensando en otras cosas que no deberías estar pensando más que disfrutando este momento. Billy, cuando llegaron estas canciones tan oscuras... Cuando llegó, ¿no? Te llegan a ti estas canciones y de repente que dices, ok, ¿dónde entro yo con el chelo? Bueno, o sea, lo acepté porque yo también soy una persona como muy oscura y Chris lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces sí, hubo como ahí una simbiosis como muy buena. Y pues por lo mismo, no me costó trabajo poder agregar el chelo, y hay como espacios en los que el chelo tiene como sus momentos y otros en los que acompaña y crea esta sensación como de soportar lo que decía antes, soportar como
la voz de Chris, soportar la letra, que es lo importante en estas, canciones. Yo siempre digo que hay canciones en lo que lo importante a veces es la melodía y no tanto la letra, sino tienen una finalidad como, no sé, ponerte a bailar, no importa lo que digan, y hay otras canciones que su finalidad es transmitir la letra y no importa si la música es como demasiado sencilla. Entonces, es eso, ¿no? Que además creo que en el caso de este EP es justo lo segundo, ¿no? O sea, me parece que además sí es una pieza, es una obra que sí te transporta, insisto, a un momento muy personal. O sea, como que sí, te enfrenta contigo mismo, a lo mejor a ti con tus demonios, a ti con tus demonios. Yo insisto, yo venía ahorita en el coche y decía, pues sí, o sea, no es la clase de música que probablemente pondría ahorita para ponerme a trabajar o para estar en el coche o en la fiesta, pero sí creo que es música de cuando necesitas estar contigo mismo, cuando estás en tu casa a lo mejor y quieres desconectarte y ponerte a leer algo o regar las plantas o literal echarte ahí en una tina en el baño a leer, pues a llorar tus penas o a enfrentarte de nueva cuenta con tus problemas, con tu vida, con tus situaciones. Y creo que desde ese punto de vista, Chris, la verdad, muchas felicidades, porque si esa es la intención, que ahora me lo has confirmado, creo que lo logras a partir de una perspectiva personal, pero creo que además que se replica entre todas las personas que lo vamos escuchando. Buenísimo, muchas gracias, Ups. Sí, y también el orden de la del EP va de la canción más prendida, que bueno, no es tan prendida, pero es como este proceso de sumergirte, ¿no? De empezar y pues, como ir como en esta espiral hacia adentro, pues, conociéndote, cuestionándote, y al final no es como, no lo que buscas es como pues, que termines de escucharlo y seas triste, ¿no? Sino al revés, ¿no? A mí pues, este tipo de música pues, como que me pone de buenas, no es el nuevo sencillo de Arcade Gaynor, pero sí es este mood de hacerte feliz como persona, ¿no? Y ya después sales a bailar y echas ese relajo, sí. Pero es un poquito esa línea. Muy bien. Pregunta Lalo Dárgelos, ¿quién fue tu influencia? ¿Quién fue mi influencia? Bueno, de hecho todo el EP son canciones, y desde Songs for Yoshimi son canciones que, como mi proceso de composición es descomponer canciones que me gustan y rehacerlas. Entonces, pues en el disco pasado, Joseph Arthur, The Horrors, Joy Division. De hecho, a Joseph Arthur le mandé cuando hice Live Alive, del disco anterior. Mira, Joseph, checa esta canción. Y me dijo, hey, Chris, sounds beautiful, no sé qué. Me contestó que fue. Qué chido, así de, ¿no? Le dije, oye, mi canción favorita es In The Sun. Y pues esta es mi interpretación y le encantó. Entonces, para mí fue un halago, ¿no? Claro. Y bueno, otras influencias, escucho muchísimo Pink Floyd, Leonard Cohen también, Sigur Rós, Tom Waits. Pues sí, son como influencias medio oscuras, pero también los Beatles me encantan, ¿no? También I Wanna Hold Your Hand. Sí, 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 sí. Exacto, para balancearle. Muy bien. Oye, justo te vas a armar ahí un cover de Roger Waters. Sí, exacto. Es mi canción favorita de todo Pink Floyd, del disco 2, Nobody Home. Ok, a ver, antes de eso, quiero asumir que eres Tim Waters o Tim... Sí, lo platicamos el otro día, sí, soy Tim Waters. Tim Waters, sí. Waters. Bueno, pues está Chris Cohen con nosotros, tiene un nuevo EP en todas las plataformas de streaming. Y esta es una sorpresa que preparó especialmente para el día de hoy. Exactamente. 1, 2, 3, 4. I've got a little black book with my poems in, got a bag with a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I've got a
elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blues. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. I've got electric light. I've got a second sight. I've got amazing powers of observation. And that is how I know. When I try to get through on a telephone to you, there's still nobody home. I've got obligatory Hendrix burn and inevitable pinhole burns. Hold out in front of my favorite satin shirt. I've got nicotine stains on my fingers. I've got a silver spoon on a chain. I've got a grand piano to prop up my mortal remains. I've got wild staring eyes. I've got a strong urge to fly. But I've got nowhere to fly to. Fly to, fly to, fly to, fly to. Boots, and I've got fading roots. Damn. Aplausos, aunque seamos dos acá. Reparen, carretada de likes, algo. Muy bien, Chris. El EP, ¿cómo se llama? Permanent Impermanence. Antes de que la vuelva a regar. Permanent Impermanence. Exacto. Ahí está. ¿El arte lo hiciste tú? Sí, el arte lo hice yo. También como arquitecto, me encanta la parte gráfica y pues estuve ahí casi al mismo tiempo que el disco rehaciendo y haciendo la portada. La portada es una foto de Nea, mi esposa, saludos. Y es captar este momento, ¿no? Es una foto bajo el agua en un cenote y tratar de capturar este micro segundo donde están todas las burbujas y que el siguiente segundo seguro el pie ya va a estar en otro lado y la burbuja en otro lado, ¿no? Entonces, la misma idea de capturar el presente en ese instante. Y pues también estamos preparando una presentación en vivo para en el Parker, en Lennox. Todavía falta en agosto, jueves 16 o 17, para quien guste también. Ahí va a ser la presentación en vivo. Muy bien, pues Permanent Impermanent está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Sopitas, por la invitación increíble aquí. Al revés, muchas gracias, Billy. Muchas gracias a ti, Sopitas. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Estén pendientes de sopitas.com. Va a haber más viernes de lanzamientos próximamente. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Que tengan un espectacular fin de semana. Cambio y fuera. Gracias.